También, señor presidente, permítame agradecerle públicamente la generosidad de México, porque no solo México fue el primer país en poner a punto la técnica de detección del coronavirus, el SARS-CoV-2, sino que además fue aquí en México, hace alrededor de un mes, que pudimos formar a todos los países de la subregión de Centroamérica, República Dominicana y Cuba, para que adquirieran las competencias necesarias para poder hacer también la detección local en sus países. Muchas gracias, presidente.